Adaptamos aquí la obra Monstruos, es una experiencia sonora para niños aventureros y adultos también. Y convertimos la usina en el Instituto de Monstruología y la verdad nos parece que está quedando muy bonito la puesta acá. A buscar un monstruo que se había escapado por el espacio y después por el mar. Y resulta que estaban de fiesta, pero... Es cierto lo que nos dice el señor presentador. Llegamos al mundo subacuático. Y yo me sumo a estas propuestas. La verdad que es súper creativa y te hace volver a, digamos, a jugar con la imaginación. Recordaba un lanzamiento como el que hubo ayer, con un nivel de obras maravilloso. Mira, lo que siento es que Rafaela se transforma en una ciudad teatral a partir de este festival. Lo digo hace años. Yo creo en un concepto que tiene el Festival de Rafaela, que es la ciudad como escenario. Es mi primera vez en el Festival de Rafaela. Me sorprendió mucho las salas llenas, la gente hablando del festival, la gente en las calles esperando el festival. Y eso me parece que tiene que ver con la política cultural que hay detrás. Y estos chicos de la EMAE son de verdad el mejor orgullo que pueden sentir desde ese punto de vista, porque están formando gente. Bueno, somos del primer año de la EMAE. Nosotros estamos tomando el curso desde ayer y hoy tenemos la segunda clase. Incorporar esto te ayuda porque ya que estás estudiando está bueno que el festival incorpore seminarios. Y... El curso está funcionando muy bien, los alumnos son los alumnos de la escuela, de una escuela que es nueva. Son muy, muy jóvenes y muy comprometidos, con lo cual yo no tengo más que manifestar mi alegría y mi felicidad de estar otra vez aquí. Y esa es tu religión. Sentarte frente al televisor es el acto religioso por antonomasia. Yo creo que nosotros ya deberíamos... Sí. La primera vez que vengo al festival estoy muy contenta porque sí había escuchado hablar mucho del festival y siempre quise venir. ¡Descansa la boca, la puta madre que nos parió! La apuesta la vimos una hora antes de hacer la función y nos pareció la más linda de todas, de otro lugar que ya viajamos e incluso de la que tenemos en Buenos Aires. Nos ambientó desde la sala de espera hasta después cuando entramos a la obra en lo que era el antes y el después de un velatorio. Y yo me pregunto qué ve, qué ve al final de su túnel, porque al final de su túnel no hay ninguna luz. ¡Me encantó!
precioso. Bueno, nosotros estamos haciendo un programa para la televisión pública que se llama El País en Escena. Y nos parecía que, bueno, que el Festival de Rafaela, que cumple 12 años, que es uno de los más importantes de este país, nos parecía que, bueno, que tenía que ser registrado. Así que estamos acá tratando de ver a la mayor cantidad de elencos posibles, ¿no? Y hacer notas. El Festival de Rafaela tiene una importancia quizá más grande todavía de lo que ustedes creo que imaginan desde acá. Sí, exactamente. Despacito y suavemente la cosa se va poniendo. Ya es algo que la ciudad lo espera, yo creo que la gente espera esto y es lindo disfrutarlo. Estuvo muy eufórica la gente, no sé, como que se ve que esperan el festival con alegría, porque ya antes de arrancar ya estaban pasándola bien y fue así. Estuvo muy buena, los chicos lo disfrutaron un montón, se rieron toda la hora, así que les gustó mucho también. El encuentro, la familia, los amigos, el placer de estar al aire libre, disfrutando. Creo que eso resume un poco lo que significa el Festival de Teatro y por eso, sin dudas, cada año queremos crecer más y más en distintos lugares y espacios para la ciudad. Personajes, muy buenas la actuación y bueno, hicieron reír a los chicos, aparte a los grandes más. ¡Agite! ¡Recalculando! ¡Uy! ¡Rock! ¡Descontrol! ¡Agite! Obviamente habla sobre la función del amor, es una obra muy, muy linda, muy atrapante. Tenía compañeros, amigos que ya habían venido en otras oportunidades el año pasado y nos contaban eso, como de que es muy cálido y te encontrás con un montón de amigos y que la ciudad es preciosa y la verdad es que llegué y sí, como corroboré todo eso. ¡Feliz Timar! Muy buena, muy linda la obra, un trabajo muy bueno, mezcló muchas cosas, baile. ¿Para qué bailar? ¡No seas puto! Pero mirá si no va a tener nada que ver, mirá si no va a tener nada que ver, es una asociación directa. ¡Hombre, baila puto! De todos los años venimos a ver varias obras y nos encanta. Es algo bueno para la ciudad y disfrutamos de todas. La agita emocional. Ahora estoy obligada a preguntarte cómo era tu madre. No estás obligada, si no querés no preguntes.
para mí toca un tema delicado que es la muerte, ¿no? ¿Por qué se está muriendo todo, mamá? ¿Quién? Todos los que venían acá a casa. Y es fuerte cuando abordan esta temática siempre que lo hagan. Salí movilizada, así estoy. Me agarraste medio de sorpresa, pero linda, linda, fuerte. Me gusta Juanita. Vamos por las calles, escribió poemas, escuchó a Bob Dylan. Se dejó crecer el pelo, tenía una cabellera hermosa como un caballo. Empezar el debut festivalero con este festival increíble, el público, sala llena, lo que fue la respuesta de la gente, los aplausos. El festival tiene eso que es una hora atrás de otra, que pasan y suceden un montón de cosas, y es muy bonito poder presenciarlo y que Rafaela también sea un punto de encuentro, que sea la sede, sí. Sí, está buenísimo porque también llama a artistas y al público que apoya, sin duda, porque hoy está la sala llena de nosotros y sabemos que está lleno el Felistival. Unos lo hacen a través de Yejo. ¿Cómo les gusta ser Yejo? Y no se cansa, por Dios. Después, cuando me hagas hacer amor, muérsele. Y cortaréis sus cabezas. ¡Viva Perón! ¡Para vos, director Goría! ¡Mejor ni hablemos del partido gobernante! Muy buena obra, me encanta. La mejor obra que vi hasta ahora en el Festival de Teatro. Y lo llaman bienes culturales. Esos bienes culturales tienen, sin excepción, una procedencia en la cual no se puede pensar sin horror. Teatro puro, sin palabras.